Si una muerte masiva de peces se viene registrando desde hace varios días en la desembocadura del río Timbiquí en la costa pacífica del Cauca. Las causas aún se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades ambientales de ese departamento. Este es el preocupante panorama que se registra en inmediaciones de la vereda Chacón de Timbiquí, donde desde hace varios días se viene presentando la muerte de miles de peces sin aparente explicación. Especies que habitan principalmente en la zona de los esteros, que es como la zona intermedia entre mar y río, y dentro de estos tenemos unos conocidos vulgarmente como carduma, canchimala, pelada. Autoridades ambientales trabajan en el análisis del tejido de los peces muertos y de la calidad de agua para tratar de encontrar las causas de la mortandad. Se tienen varias posibilidades, que son un tema de contaminación de metales pesados, otro tema puede ser el tema de oxígeno en el agua y otro tema es climático también. Entonces, porque para hacer el análisis de los tejidos de los peces se requiere una espectrofotometría de absorción atómica. Entonces, en ese tema estamos, en ese proceso estamos esperando los resultados del IAP. La situación ha interrumpido las maniobras de pesca y otras actividades en la región. 40% de la población de nuestro municipio vive de la pesca, entonces no solamente se afectan ellos que viven de esta actividad, sino las personas que también somos consumidores. Las autoridades recomendaron no consumir los peces que han muerto en extrañas circunstancias.